Sayeda Zainab era hasta hace unos días un bastión de Bashar al-Assad. El nombre de esta ciudad cercana a Damasco viene de la mezquita que alberga los restos de Zainab, hija de Ali, aquel a quienes los chiitas consideran el legítimo heredero de Mahoma, y millones peregrinaban hasta este lugar. El chiismo en Siria ha estado protegido por años gracias a que la familia Assad era alawita, una de sus ramas, pero ahora reina la incertidumbre ante el nuevo gobierno, liderado por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham. En general, gracias a Dios, esperamos que todo salga bien. Al fin y al cabo, esta es nuestra tierra y este es nuestro hogar. No hay ningún lugar a donde ir. Esta es nuestra tierra también. Como sirios queremos vivir y morir aquí. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, queremos vivir aquí. Por las calles aún quedan materiales abandonados por el ejército sirio. Y tras años de control iraní y de Hezbollah, los que vigilan la seguridad ahora son sunitas. Ellos han prometido respetar las minorías étnicas y religiosas de Siria, pero el miedo por el pasado persiste. Estado Islámico mató a cerca de 200 personas en esta ciudad en 2016, y los ataques de grupos sunitas radicales al inicio de la guerra civil eran habituales. Ahora, los vídeos de persecuciones a chiitas que circulan en la red producen pavor, y muchos, ante el temor de que las promesas caigan en saco roto, se abstienen de ir a rezar a este lugar de culto. Cuando veníamos antes, normalmente estaba lleno de visitantes. Apenas se podía caminar debido a la multitud, pero ahora vemos que está vacío. Solo hay unas pocas personas. En Siria, el 18,5% de la población es chiita, de los cuales el 15,3% es alawita, como la familia Assad. A ellos se suman otro 15% que es cristiano, minorías frente al sunismo, corriente que profesa casi el 60% y que ahora está en el poder.